Hello, hello, good evening. Bien, vamos a esperar que ingresen a sus compañeros unos 3-4 minutos más para iniciar con la tutoría de ahora. Okay, welcome. Un minuto más e iniciamos, ¿ok? Ok, bien. Vamos a iniciar ya porque ya estuvimos esperando unos 7 minutos. No sé, creo que a Ruth le da la opción de poder añadir, ¿verdad? O no recuerdo quién. ¿Sí? Sí, Misa, a mí. Ok, bien. Por si alguien más se añade, pues me ayuda ahí, por favor, ¿ok? Gracias. Yes. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar ahorita sobre el último tema, bueno, los últimos dos temas que se encuentran en la unidad número 8. Desde ya les estoy mencionando que la última tutoría la tendríamos el próximo miércoles y pues vamos a hacer un repaso corto
de todo lo que hemos visto en todas estas tutorías, ¿okay? Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a tener que participar en este caso. Voy a tratar de ser un poco rápida en la explicación de estos dos Sí. temas. Teacher, perdón, una consulta. Esta Dígame. semana, por ejemplo, yo que es que estoy dentro de las que me he retrasado un poco por algún inconveniente, espero entre ahora y mañana trabajar para llegar a la unidad 4. Entonces tendría la oportunidad para que me asigne el primer examen. No sé si eso es correcto. Luego continúo trabajando. ¿Cuánto tiempo después tengo para que me puedan pues asignar el segundo examen? Porque serían dos exámenes, ¿verdad? Quiero ver la fecha de... Permítame, voy a revisar la fecha. Cuando ustedes terminan en agosto 18. Bueno, entonces yo tendría que asignarle a más tardar el domingo la primera evaluación para que usted el 17 de agosto me haga el siguiente. El Okay. 17. Tendría como unos 10 días más o menos para trabajar las otras cuatro unidades que le Okay. darían. Sí, así sería porque el 18 se termina, pero por cualquier cosa, siempre pido de que terminen un día antes. Así que ahí sí puede, más o menos, ¿verdad? Trabajar un poco constante después que le asignen la primera evaluación. Para que no se vaya a retrasar mucho, creo que le tocaría a una unidad desarrollarla en 2 días más o menos. Entonces, cada una para que pueda. Igual ahí va a tener todo ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí, sí puede realizarlo. Esperamos de que llegue al más del 80%. Recuerden que hay personas que a veces suelen atrasarse y por enfermedad, trabajo, y es entendible, ¿verdad? Por y cosas así. Entonces, si en un dado caso igual mis no puede, desconozco, ¿verdad? Recuerde que lo mínimo para pasar ¿cómo se llama? El curso es pasar del 80% de la plataforma. Siempre y cuando usted me realice las dos actividades, se lo digo y se los digo a los demás, ¿verdad? Lo esencial es terminar al 100%, pero yo sé que ustedes trabajan, hacen su tiempo y de igual forma yo siempre les digo a mis estudiantes que si por enfermedad o por trabajo o algo así no pueden avanzar y quizás solo llegan al 80%. Y me hacen las dos evaluaciones, ustedes automáticamente pasan el curso. Entonces, eso sí, que en el midterm y en el final test me tienen que salir un poquito arriba de 80 para que no les moleste, ¿verdad? Y que la nota sea demasiado, demasiado baja. Entonces, se lo digo por cualquier cosa, ¿verdad? Que quizás no voy a estar un día antes queriendo terminar todo, porque se los digo así y sinceramente, bueno, les soy sincera, no decimos esto, pero hay personas de que se les da chance de trabajar, ¿verdad? Y hay un tiempo establecido ya para hacerlo. Entonces, pero están el último día trabajando todas las unidades y bueno, el curso termina, si yo digo el 18 de agosto, o sea, hasta las 11:59 de la noche de ese día, usted tiene que trabajar en la plataforma, pero hay personas que me trabajan en la madrugada. Entonces, y eso es, al menos para la empresa, es pérdida porque nos generan unas multas. Entonces, por el hecho de que no bloqueamos
¿cómo se llama? Las plataformas. Y obviamente a veces hemos caído en eso porque no estoy despierta a la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces no puedo bloquear esa hora. Entonces les digo a todos que si van a trabajar, traten la manera de trabajar por lo menos un día antes que la plataforma se diga que ya no se va a trabajar, porque al final nos perjudicamos todos. Entonces, y pues no nos gustaría, ¿verdad? Yo por eso les digo, trabajen un día antes que se cierre el curso por cualquier cosa también, por algún problema que surja. Ustedes también no están ahí en la carrera, ¿verdad? Entonces, se los dejo ahí para que no me vayan a estar trabajando el 18 a medianoche, ¿verdad? Porque sí sería problema ahí, ¿ok? Me hizo Sí. una consulta. Dígame, Elena. Fíjese de que en mi caso, usted asignó lo del fórum, vea. Sí. Entonces, yo le soy sincera, a mí se me fue por alto y yo me acordé hasta el siguiente día que usted dijo que era de fecha límite para realizarlo y que era nota. Entonces, a mí me había dado pena decirle de que cómo podía ser yo. En ese caso, no se puede repetir o perdí la nota. Comprendo, Ileana. Y bueno, yo sé que suelen pasar problemas, todo eso, ¿verdad? Que a veces se olvida y todo eso. Así que no se preocupen, siempre está habilitado. Yo siempre lo dejo así porque yo digo, va a haber más de uno que se le va a olvidar o no va a poder. Y así, así que Ileana, si puede hacerlo ahora, mañana, hágalo. No se preocupe, que va a estar habilitado. Ay, muchas gracias. Ajá. Sí, Yo por pero eso sí, no lo es hacía nota. porque pensé que habían bloqueado el fórum, como dijo que hasta el 2, y de ahí me dio pena decirle a usted porque dije yo qué irresponsabilidad, se me fue por No, alto. no, siempre sí, por cualquier cosa, siempre avísenme, siempre díganme, siempre hay una solución, ¿no? Así que sí, y igual si alguien más de los que están acá no lo ha realizado, sí, se los pido de favor que lo hagan, porque esa nota es muy importante para ustedes. Entonces, Gracias. aparte de sí, así que van a tener, no, ya saben, Elena, tienen todo este tiempo, les voy a dejar activado eso hasta el 17 de agosto, pero sí, por favor, realícemelo. ¿Por qué? Porque a veces pasa esto, de que no me trabaja en la plataforma al 100%. Bueno, está bien, digo yo, le voy a dar chance de que quizás me trabajen hasta el 80%, pero a veces yo no encuentro de dónde agarrar notas porque no se conectan. Si dejo evaluaciones, actividades, no me las realizan, no me quieren hacer las actividades del midterm y también el final. Entonces, yo a veces no hallo de dónde sacar notas. Entonces, y el foro lo que hace es subir la nota global. Entonces, y yo trato la manera de evaluarlos a todos y subir ahí, ¿verdad? Entonces, pero si no me hacen eso, aunque uno quiera ayudarles, uno ya no puede, ¿verdad? Entonces, así que por eso cuando les digo, miren, les he dicho, miren, envíenme esto, háganme esto. Es porque me sirve a mí por si ustedes salen también mal en el examen. Con esa nota yo subo al final, cuando yo ya estoy sacando la nota global, yo subo la nota, pero que el estudiante que no me dice nada, que no me responde los mensajes, que no me trabaja, no me participa tampoco, yo sé que ustedes entienden, ¿verdad? O sea, uno no haya dónde y tampoco puedo estarles ahí poniendo la misma nota si no han hecho un poquito de sacrificio para estar acá y también tomar participación. Entonces, por eso es que yo mejor se los dejo hasta el último día del curso, por cualquier cosa todavía para que no digan que uno no es bondadoso. No, igual yo sé que pasan ocupaditos, ¿verdad? Así que
Ahí está, Eliana, no se preocupe. Igual, cualquier otro estudiante que no lo ha hecho, sí le pido que por favor lo realice. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? A la orden, Eliana. ¿Alguna otra duda? Recuerden que ya el otro miércoles es la última tutoría, así que si necesitan hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, pueden hacerla ahora. Si no, pues díganme. Yo ahora terminé la cuarta unidad para hacer el examen. ¿Cuándo se estaría habilitando? Miren, espero poder asignarlo ahora después de clases, porque ahorita ya empezó a tronar y ya viene el viento de la tormenta. Entonces, si mi internet está bueno, ya después de la tutoría, yo se los asigno a aquellos que ya terminaron. Porque hoy sí me está dando bastante falla esto por lo del internet, pero del clima y todo eso. Pero sí, sería ahora. Espero. Si no, yo les aviso en el grupo que no lo voy a poder activar. Porque a veces me pasa eso, que si la señal no está bien, no se me guardan los cambios. Y según yo lo he dejado activado, pero me dicen que no aparece. Así que yo les avisaría, ¿ok? Entonces, después de la tutoría. ¿Y cuánto tiempo se habilita después de que usted lo activa? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen para realizarlo? No, digamos que si tenemos un día para poder llenarlo o una hora de tarde. No, vaya, si yo se lo activo ahorita mismo, a usted le aparece en ese momento. Les doy solo 3 días para que ustedes lo tengan ahí. Ya al iniciarlo, sí, ya tienen solo 2 horas para terminarlo. Entonces, si en algún momento, porque se va la electricidad o porque se les apaga la computadora, algo pase. Si usted estaba trabajando en él y eso pasa, no se preocupe, porque cuando vuelva a encender la computadora o la luz regrese, usted va a poder seguir en la parte donde se quedó. Entonces no hay necesidad de volver a realizar desde el inicio. No hay necesidad de empezarlo. Ahora bien, sí, no ha pasado el lapso de 2 horas. Entonces, porque si ya ha pasado más de 2 horas, sí, ya prácticamente se borra todo lo que usted hizo y tendría yo que nuevamente asignarle la evaluación. Así que son 2 horas por 3 días, mis, que lo van a tener ahí, tanto el midterm como el final test. ¿Ok? Una pregunta. Okay. Perdón. Una pregunta, si por ejemplo me lo asigna y yo lo realizo y digo no saco una buena nota, y está dentro del lapso de los 3 días, o podría volverlo a asignar y lo puedo volver a hacer, o como, o solamente tengo una oportunidad para hacerlo, y si salgo, no salgo tan bien, entonces tendría que mejorar con las otras actividades. ¿Y el examen final? No, vaya. En este caso, la nota mínima es 80. Ahora bien, si usted no pasa, no llega a eso, saca un 60, 70, usted, bueno, yo hago así, sinceramente, yo les envío. Si ustedes quieren, ¿verdad? Si usted me escribe, me dice, mire, teacher, yo no lo pasé, yo les puedo enviar las respuestas que salieron incorrectas. Entonces, ustedes las revisan, yo se las mando por WhatsApp, las revisan, pueden evaluar ahí cuál podría ser la respuesta correcta, porque siempre es el mismo test que tiran. Entonces, solo que las preguntas vienen en diferente orden, pero yo se los envío, ustedes estudian y
si me dice, teacher, yo estoy listo para hacerlo nuevamente, yo se lo vuelvo a asignar. Ahora bien, esto es lo que pasa, que si ustedes no me dicen, yo pues digo, ok, entonces quiero esa nota y pues sí, ¿verdad? No me dice nada, entonces yo tampoco trato de buscarlos, porque desde el momento en que veo que no me dicen nada, o sea, yo digo, ok, entonces les dejo esa nota. Pero si usted me dice que usted quiera mejorar la nota, yo le envío las incorrectas y vuelvo a asignárselo cuando usted me dice. Entonces, para que usted esté listo, ¿verdad? Entonces, solo que si me saca menos de 50 o de 60, sí, automáticamente yo se lo asigno nuevamente, porque esa nota no le alcanzaría en la global. ¿Por qué? Porque no sé cuánto me va a sacar en la última evaluación. Entonces, como ahí van sumándose, ¿verdad? Entonces, prefiero evitar estar pensando en que quizás no me va a sacar quizás el 100 en la última actividad, en el último examen. Y mejor digo yo, no, mejor se lo asigno de nuevo para que no me vaya a salir tan mal al final del curso. Así que yo se lo volviera a añadir, a asignar. Ahí todo depende si ustedes también quieren subir la nota. De hecho, si sacan más de 80, pero ustedes piensan que no es suficiente la nota, yo se los puedo volver a asignar. Si usted me dice, mira, teacher, quiero saber dónde me equivoqué y quiero hacerlo nuevamente para sacar una nota un poco más alta, yo se lo vuelvo a asignar. Eso sí, ¿qué es la nota? Les queda la última que ingresa. Si usted saca 85 en el primero, pero de ahí se me sale con 80, pues 80 le va a quedar. Entonces, ahí también hay que pensarlo bien si se quiere hacer ese cambio. Depende de ustedes. Yo lo dejo a elección siempre de ustedes. ¿Ok? No sé si contesté su pregunta. Sí, sí. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ahorita está todo ahí. Bien, solo una cosa. Fíjense que ahorita acaba de empezar a llover ya. Voy a empezar a dar la tutoría, pero si en algún momento no me escuchan porque por lo mismo del ruido, por favor díganmelo, porque si no, no voy a poder darla al final, porque se va a estar cortando y en la grabación no se va a escuchar nada, ¿ok? Y es como tiempo perdido, ¿verdad? Entonces, ahí me lo hacen saber, ¿ok? Solo activen su micrófono. Y ahora sí, voy a iniciar acá. Bien. En la última unidad, en la unidad número 8, aparecen las llamadas clauses, las no clauses y las adverbial clauses. Ahora bien, en inglés las clauses son todas aquellas oraciones en sí, las clauses, así como está acá, son todas aquellas oraciones que constan de un sujeto y de un predicado. Así es como nosotros lo decimos en español, como por ejemplo, yo comes, tú cenas, él camina. Entonces, si vemos, a eso se le llama clause. ¿Por qué? Bueno, en español es una oración. ¿Por qué así? Porque lleva o menciona un sujeto, o sea, quien realiza la acción, y la acción que realiza, o sea, el verbo. Ahora bien, en inglés están divididas o se puede hacer el uso de las siguientes o los siguientes tipos de clauses. Tanto de las non-clauses, que en realidad son oraciones que se basan en dar información sobre el nombre, sobre un nombre. Conocemos cuáles son los nombres, los nouns. Están los proper nouns, que son todos aquellos como Sara, Elisa, Mario, etc. Tenemos en los nombres animales,
de objetos, etcétera. Entonces, ese tipo de oraciones lo que trata es de dar información sobre un nombre, el primer tipo que vamos a ver. Ahora bien, en el caso de las adverbial clauses, simplemente da más información, no de el nombre, sino que de la acción, o sea, de el verbo. Y voy a tratar la manera de explicar eso, ¿ok? Y bueno, esto es lo que les acabo de estar mencionando. When a sentence contains more than one finite verb, los finite verbs son aquellas acciones que ya conocemos como correr, caminar, trotar, encender, apagar, salir. Entonces, esos son los finite verbs. Ahora bien, it is divided into clauses. Son divididas en este caso, oraciones o cláusulas. Each clause contains a subject and a verb. Cada una contiene un sujeto y un verbo, como les decía. Ahora bien, the first clause in a sentence is usually the main clause. En este caso, la primera oración que aparece, compuesta por un nombre y un verbo, se le llama main clause. Entonces, como la oración principal. Ahora bien, tenemos otras que son, ya sean las no clauses y las adverbial clauses, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Las no clauses se tratan la manera de dar información de un nombre y las adverbial tratan de dar información sobre la acción. Ahora bien, si sigo acá, ¿cómo podemos formar en este caso? ¿O cuándo los usamos? Por ejemplo, el noun, the noun clauses. We used to talk about a piece of information which we have, don't have, or would like to have. And what is the form of it? The main clause, que está compuesta, sujeto, verbo, ok, sujeto, verbo, y una conjunction que ya vamos a ver cuáles tipos de conjunctions son, cuáles utilizamos en este caso, en este tipo de oraciones, y las no, y el noun clause, que sería en este caso siempre un nombre más otro verbo en este caso. Y si pueden ver acá estos ejemplos. Quiero mostrarles cuál en este caso es la main clause, que sería I have no idea. Esta sería la primera o la oración principal en sí, por decirlo así. La cláusula principal. I have no idea. Why? Because we have a pronoun or a noun or a subject, en este caso un sujeto, y tenemos, we have also a verb. Entonces acá tenemos the main clause. Ahora bien, recuerden, la primera parte de la oración se le conoce como main clause. Ahora bien, en este caso, a este tipo de palabras que conectan la primera, que es a main clause, en este caso, la noun clause se le llama conjunction. En este caso sería where, acá who, o en este caso sería that. Ahora bien, luego de esto, after that we have a subject or a noun, en este caso es un nombre. ¿Y qué pasa? También tenemos nuevamente otro verbo, que en este caso es if. Y ahora bien, decimos, I have no idea where the castle is. No tengo idea en dónde está el castillo, en este caso. Ahora bien, I wonder
me preocupa o me pregunto, depende del contexto, I wonder who that girl is. Me pregunto quién, en este caso, quién es esa chica. I wonder who that girl is. And the same here, we have a subject and a verb. Then we have a conjunction and other noun. Tenemos un nombre en este caso, noun. Y al final, otro verbo que sería it. And the same here. I'm sure that, en este caso sería la conjunción. Y utilizamos otro nombre, Klaus, que sería en este caso es, el Austrian, que sería un complemento en este caso. Ahora bien, estos son ejemplos básicos que igual los van a encontrar, este tipo de oraciones los van a encontrar en la plataforma. Ahora bien, hay algunos que pueden no cambiar, sino que así es su estructura y son muy comunes. Por ejemplo, if the speaker is providing information, he or she will use an expression like I know, I'm sure, I think, or I expect. Entonces, utilizamos para proveer información este tipo de clauses. Y siempre vemos que consta de un pronombre, de un sujeto, perdón, que también es pronombre, y en este caso de un verbo, de una acción. I know, I'm sure, I think, I expect. Sé, estoy seguro, pienso o espero. Ahora bien, I know, yo sé que él me ama. I know that. Y siempre utilizamos en este caso la conjunction. Que la mayoría utilizamos, en su mayoría utilizamos that, that's mean que. I know that he loves me. Yo sé que él me ama. Y acá estamos proveyendo información. Utilizamos siempre un verbo, una acción, y un nombre, en este caso, un otro sujeto. Oh, I'm not sure where Mary went. No estoy seguro. Ojo, podemos utilizarlo en su forma negativa, como I'm not sure or I don't think. No pienso. O I don't know. Depende, ¿verdad? En la oración que querramos hacer. En este caso puedo decir I am not sure where Mary went. No estoy seguro o segura dónde fue Mary en este caso. Entonces, recuerden que luego de la conjunction, ya sería that, where, o también when, o why. En algunos casos también es why o what. Entonces, al final les dejo algunas oraciones para que puedan revisar esto nuevamente. Siempre utilizamos este tipo de conjunctions, no lo olviden. Utilizamos that, ¿sí? Y también las WH question words, que serían las que acabo de estar mencionando. Where, what, why, how, o what. ¿Okay? Sigo acá, entonces. Notice that the word that is often omitted. Una cosa, no es necesario a veces, más que todo en el spoken English, en el inglés hablado, no es tan común utilizar siempre el that.
Entonces, siempre se omite. La mayoría de personas lo omiten a la hora de hablarlo. Entonces, de igual forma a la hora de escribir, aunque se utiliza más a la hora de redactar. Se los hago mención acá y lo añadí porque algunas veces no va a aparecer de esa forma, sino que solo menciona la primera, the main clause, and then the noun clause. O sea, no hay necesidad a veces o no lo consideran necesario utilizar el that. Por si en algún momento no lo escuchan, no es que sea incorrecto, sino que también es una forma correcta de hacer este tipo de, o de mencionar este tipo de estructuras, ¿ok? Ahora bien, notice that the WH question words are not followed by the normal question form. ¿Cómo así? Si utilizamos y hemos visto, ¿verdad?, el uso de las WH question words. Bueno, hasta la misma palabra dice, questions viene de pregunta, ¿verdad? Entonces siempre estamos acostumbrados a utilizarlos en una pregunta, al inicio de una pregunta. Y pues sigue como la estructura de la WH question, luego agregamos el verbo o auxiliar y después utilizamos el pronombre. Pero en el caso de este tipo de estructuras, no es necesario hacer ese cambio. ¿A qué me refiero? Que no puedo decir, I know when is he going to arrive, sino que es correcto si utilizo, I know when he is going to arrive, aunque estemos utilizando una conjunction que en su momento me dicen de que la vamos a utilizar en una pregunta, y cuando hay una pregunta hay que cambiar la forma de la oración, que siempre va seguida de un verbo, en este caso no es así. ¿Por qué? Porque utilizamos un pronombre o un sujeto y luego irá el verbo, como si fuera una oración afirmativa. Ok, I know when he is going to arrive. Yo sé cuándo él llegará, sería en este caso. Yo sé cuándo él llegará. Eso hay que tomarlo también en cuenta. Luis. Dígame. En el caso del primer ejemplo, la conjunción that necesita seguro más, llegará más tarde. ¿Qué tiene el significado that? No sé si, porque casi no lo escucho, pero me pregunta por la conjunction that. ¿Está de acá? Sí. Ajá. Dígame. El significado de ella, esta oración, es qué. ¿Qué? Ajá, sí. Me está preguntando si la traducción es qué. ¿Sí? Sí. Es qué. En español es qué, pero no como de pregunta, sino como yo estoy, en este caso, estoy segura que Mike vendrá temprano o llegará temprano en este caso, llegará tarde en este caso. Estoy seguro que, o yo sé que, I know that. Por ejemplo, yo sé, decía acá, I know that he loves me. Yo sé que él me ama en este caso. Entonces, la traducción es que, pero no de pregunta. Ojo en eso. No es de pregunta, porque una vez alguien me dijo, creo que esta persona me quería decir por qué, pero pidiéndome una explicación, ¿verdad? Entonces y me dice, for that, y me quedo yo, for, y entendí rápido, for es por, y that es
qué, entonces me quiere tener una explicación. Y a veces se confunde, ¿verdad? Pero acá no es para una pregunta, sino que utilizamos en una afirmación, ¿ok? Así que igual ustedes no digan for that para preguntar por qué, sino que es why en este caso. Ahora bien, asking for information. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Okay. No, Miss. Uh-huh. Miss, esa edad depende de la conversación que uno va a hacer, o sea, usando la ¿cómo se llama? Los afirmativos. Sí, en ese caso sí. Si escuché bien, me pregunta si that se utiliza depende del tipo de conversación. Sí. Ajá, me corrijo porque por la lluvia casi no les escucho. Depende, o sea, se usa ese DAC en la afirmación. Uh-huh. Sí, es para, en este caso, sí, ajá, en este caso les decía que se utiliza para poder dividir una clause de la otra, porque en inglés es así. Se utiliza un pronombre o un sujeto con un verbo, y luego si queremos añadir un nombre y otro verbo o otra acción, utilizamos este tipo de conjunction. Aquí se le llama conjunción, que es that. Es para que no vaya, por decirlo así, unido. Entonces, es como nosotros no decimos, él me dijo, ¿cómo puede ser? Él me dijo que comprara tortillas, por ejemplo. Entonces, no decimos, él me dijo comprara tortillas, sino que él me dijo que comprara tortillas. Es en realidad solo es una regla del idioma, utilizar esta palabra para dividir una oración corta en este caso de la otra, para dividir alguien que realiza una acción y la acción en sí, con dividiéndola de otra persona con otra acción. ¿Ok? Entonces, para eso se utiliza este that. Solo okay. En este caso, ojo en esto, se puede utilizar de forma negativa también. No es necesario que sea afirmativa. Bueno, aquí hay otro. En estos les mencionaba que no es necesario que vayan en forma afirmativa. No podemos decir también utilizar el not o I don't know. Yo no sé qué. I don't know that. Yo no sé qué me ama. I don't know that he loves me. Así que podemos utilizarlas en ambos. Recuerden eso. Es tanto afirmativa como negativa. Ahora bien, el caso de este tipo de oración que voy a mostrar ahorita dice, es para preguntar o pedir información. Permítanme un momento. Bueno, les decía, para pedir información utilizamos este tipo de estructura o esta forma. We use if and whether.
if es sí, y también whether es sí. Ambos significan lo mismo en el sentido, o se traducen igual. A eso quiero llegar. If the information request is a no, we use an expression like I don't know, I have no idea, I can't imagine, I wonder, together with if or whether. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Los dos significan sí. ¿Okay? Ahora bien, si no conocemos esta, si no es conocida la información que estamos solicitando o la información requerida, podemos hacer el uso de I don't know, no lo sé, no tengo idea, no me lo imagino. Entonces, ¿por qué? ¿O cuándo es que se usa? No se usa exactamente o simplemente a la hora de preguntar, sino que también al dar una respuesta. Por ejemplo, do you know if John is at home? ¿Sabes si John está en casa? Do you know if John is at home? ¿Recuerdan esto? Para pregunta, podemos utilizar if o whether. No, no. I don't know whether he is at home or at work. No, no sé si él está en casa o en el trabajo. Whether sería siempre o va traducido como sí. Es como un suponer, por decirlo así. O sea, no puede ser que sí, puede ser que no. Es cuando uno no está seguro de algo. Por eso dice, es desconocido. Y si es desconocido, pues puede ser o no puede ser. I wonder if Bill has cleaned the kitchen. Me pregunto en este caso si Bill ha limpiado la cocina. I wonder if Bill has cleaned the kitchen. Me pregunto si en este caso. Recuerden, se usa el if o el whether si desconocemos o no sabemos con exactitud la información requerida. ¿Ok? Estamos 50-50. Y utilizamos, we use I don't know, que es lo más común, por decir así, I don't know. No, no, no sé. I have no idea. ¿Qué es la contracción de I have? I have no idea. No tengo idea. O sea, podemos decir I have no idea if Bill has cleaned the kitchen. O I don't know if Bill has cleaned the kitchen. O I can't imagine if Bill has cleaned the kitchen. Podemos utilizar cualquiera de las de estas opciones, ¿ok? Siempre y cuando no estemos seguros de la información. Y bueno, acá simplemente vuelvo a mencionar lo de los WH question words, que en este caso, it says if the speaker wants to find out some information, he or she will often use an expression like do you know, or can you tell me, or I wonder. Podemos utilizar este tipo de expresiones si queremos hacer el uso en pregunta. Ojo acá, estamos con la forma de pregunta ya. Hemos dejado atrás afirmación y también negación. Si queremos utilizar las WH question words ya en un interrogante, podemos empezar con ese tipo de clause, the main clause. Do you know? Can you tell me? Or I wonder. Y bueno, para ser más polite, para ser un poco más
educado, ¿verdad? Agregamos, si deseamos, el disculpe, ¿verdad? Excuse me. Excuse me. Can you tell me what time it is? ¿Puede decirme qué hora es? Oh, can you tell me which bus go to Maine? ¿Puede decirme cuál? Si vemos acá. ¿Por qué se usa este tipo de clave? Pues recuerde que va a ir un subject. En este caso. Y también encontramos un verb. Y acá, luego de esto, encontramos las WH question words. Como which o whose. Do you know whose book this is? ¿Tú sabes de quién es este libro? O I wonder where my new sweater is. Me pregunto en dónde está mi nuevo suéter en este caso. Ahora bien, recuerden esto. Y por eso añadí esta aquí abajo. Esta no, that is not a question. No es una pregunta. Entonces, si en el caso de que no es una pregunta, podemos utilizar el verbo siempre al final, así como lo veíamos en la primera, aquí, en la primera oración. Y es correcto también. ¿Sí? Where the castle is. Si sería una pregunta, puede ser hasta where is the castle. Pero acá cambiamos en este tipo cambiamos en este tipo de ¿cómo se llama? De oración. Recuerden, sería al final que agregaríamos el verbo. Y no es necesario añadir el question mark, el signo de interrogación. Bueno, ya casi terminamos. If the information is the answer, ahora bien, si vamos a contestar algunas interrogantes como las que encontramos en la lámina anterior, dice the noun clause doesn't take the normal question form. Y aquí está. I have no idea. Bueno, esto en realidad es en la misma estructura. Solo lo quería poner acá. Porque es la misma estructura. Si queremos contestar uno de alguna pregunta formulada así, simplemente utilizamos una respuesta concreta. ¿Cómo concreta? O la haga. Si ven, no utilizamos el yes o el no al inicio, sino que vamos al grano de un solo. I have no idea when the letter will arrive. Or I can't imagine where Mary's husband is. ¿Por qué? Puede ser, can you tell me where, en este caso, where the Mary's husband is? Entonces no puede decir en dónde está el esposo de Mary en este caso. Bueno, entonces la respuesta puede ser, I can't imagine where Mary's husband is. No, no sé, ¿verdad? O I don't know where Mary's husband is. Podemos contestar utilizando, using these types of clauses. I don't know, I have no idea, I can't imagine, or I wonder.
Y bueno, ya para terminar, pues sí, les prometo, ya casi terminó. En el caso de las clauses, con adverbial clauses, o el tipo de adverbial clauses, se los decía al inicio, an adverbial clause usually contains information about the verb in the main clause. Often it explains the main clause or tells when it happens. Acá se encarga de hablar de este, ¿cómo se llama? De el verbo en sí, de la acción. Entonces no se no tanto de el nombre. Y bueno, tenemos acá, she spoke slowly so that I could understand. Or he drank water because he was thirsty. Ahora bien, si vemos, damos una información acerca del verbo de la cláusula o de la oración principal. ¿Qué decíamos que era the main clause? Bueno, donde agarramos el pronombre, decíamos el sujeto y el verbo. Acá también, she spoke slowly. Oh, I always worry. That is the main clause. Es donde aparece tenemos el primer sujeto y el primer acción en ese caso. ¿Qué pasa con el adverbial clause? Es que da información acerca del verbo que aparece en esta parte de acá. ¿Por qué? Por ejemplo, él estaba sediento. He was thirsty. Él estaba sediento. Entonces, por eso fue que él realizó, esta acción, que fue tomar el agua. ¿Sí? Si vemos, cambia un poco porque nos trata de dar información sobre la acción que aparece al inicio. Por ejemplo, también, she spoke slowly so that I could understand. I could understand. Yo pude entender en este caso. Y la pregunta sería, ¿por qué pude entender? Porque ella habló despacio o lento. She spoke slowly so that I could understand. Entonces, da información sobre el verbo que aparece en la primera clause. Oh, okay. I always worry when my kids come home late. Ahora bien, sería en este caso, my kids come home late. Voy a cerrar acá. ¿Cuándo mis niños llegan a casa tarde? Entonces, ¿qué pasa con eso? Y es que la acción que aparece al inicio, que es worry, preocuparse, se da cuando los chicos llegan tarde. Entonces, la información extra, por el motivo que se le llama adverbial clause, es porque da información de por qué alguien realizó una acción. Por ejemplo, ella se preocupa si los chicos llegan tarde. O en el caso de ella habló lento o despacio para que esta persona pudiera comprender o entender. O en el caso de la primera, él bebió, él
realizó esa acción. ¿Por qué? Porque él estaba sediento. Entonces, en el caso de los adverbial clause, dan información extra. Recuerden, dan información extra, pero de la acción que aparece al inicio. Y bueno, aquí les dejo por si desean seguir practicando. Les dejo estos ejercicios. Por ejemplo, en esta, lo único que sería es realizar una línea o subrayar de adverbial clause en cada una de las oraciones. Ok. Y igual en este caso vamos a convertir las oraciones utilizando las conjunctions que aparecen acá. Por ejemplo, my teacher asked me my name. Pero si utilizamos la conjunction, sería my teacher asked me what my name was. Y ya que está añadido o está añadida una conjunction, en este caso sería what, pues claro, es necesario que agreguemos una nueva acción o un nuevo verbo, que en este caso sería was. Y bueno, acá están ya prácticamente también las conjunctions que van a tener que utilizar para cada uno. Eso es opcional si ustedes quieren realizarlo. Ahí se los dejo, yo se los pasaría. Les pasaría la presentación luego, ¿ok? Espero que ya mañana esté lista. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿No les hay? Ni ninguna. Ok, Elena. Bien, solo para antes de terminar, les mostraré cómo va su progreso. Aquí estamos. Hay algunos que todavía siguen la unidad número 1. Y pues es necesario que podamos avanzar, ¿verdad? Esta semana voy a estar asignando los midterms, así que espero que puedan trabajar. Que igual el foro, repito, para los que no estaban al inicio, es necesario que lo realicen. Okay. Y aquí están los otros estudiantes también.
eso no aparece en el inicio. Bien, entonces con eso termino. Entonces, nos escuchamos el día miércoles. Espero que estemos vivos, ¿verdad? Y vamos a estar ya en la última tutoría, ¿ok? Ha sido un gusto. It's been a pleasure, guys. Have a wonderful night. Take care so much, ¿ok? Thank you. Thank you, Miss. Good night. Thank you, Miss. Thank you. Bye. Bye. Good night. Don't mention it. Bye-bye.